Este martes, el Frente Campesino por la Defensa del Agua y de la Tierra se manifestaron afuera de la Comisión Nacional del Agua en Torreón para exigir que algunos de sus representantes sean considerados para ocupar una vocalía en el Consejo de Organismo de Cuenca, dijo María Elizabeth Estrada Macías, integrante del Frente. Hay vocalías que se acaban de estar de aperturar, como es a los núcleos, a las comunidades indígenas, a los jóvenes y a las mujeres por cuestión de equidad de género. Y queremos la participación como núcleos agrarios en el Consejo de Cuencas con vocalías. Se está elaborando ahorita el plan hídrico regional, que es la política hídrica de la región y del país, y queremos que sea con sustentabilidad. Los representantes ejidales señalaron que este consejo puede incidir en algunos de los temas más importantes del campo lagunero, como el padrón de usuarios del agua de las presas y el proyecto de agua saludable para la laguna. Y nosotros planteamos que tenemos que conocer la metodología de la actualización del padrón, porque los derechos de los campesinos, los derechos de los núcleos agrarios están en juego. Porque hay derechos individuales con conflicto, hay derechos de los núcleos en conflicto y queremos saber eso, cómo lo están revisando. Los manifestantes comentaron que, por ejemplo, en el padrón consultado por internet hay entre 35.000 y 36.000 usuarios, pero en la última reunión con el director del organismo les informaron que había 30.000, por lo que es necesario que se actualice el padrón para evitar corrupción en la distribución del agua. Derek Baquera, Mega Noticias.